Mirad qué titular más brutal del español. Dirigentes fieles a Pedro Sánchez plantean por primera vez que el problema puede ser él. La decisión del Sáhara no tuvo sentido, explica un diputado cercano al presidente. Y anunciamos medidas económicas sin haberlas trabajado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa dentro del partido que ya está siendo cuestionado incluso desde dentro, desde las propias estructuras del propio partido? Pues claro que el problema es Pedro Sánchez, pero es que hace falta ser muy listo para verlo. Lo ve todo el mundo menos él, evidentemente. El problema no son sus colaboradores, el problema es él. Si es que el problema es que empezó mintiendo, si empezó tomándole el pelo a todos los españoles diciendo que jamás, que nunca pactaría con los independentistas y le faltó tiempo al día siguiente para hacerse con el poder para pactar con los bildutarras y con los golpistas de RC. Le faltó tiempo. Si es que engañó a todo el mundo, si es que es un traidor, es un auténtico traidor, pues claro que el responsable es. Si no puede salir de la Moncloa, no puede salir de la Moncloa. Nadie puede parar los improperios que le sueltan por la calle. Si es que ha mentido con toda la, con toda la, con toda la cara dura del mundo, como un auténtico sinvergüenza. Como un auténtico sinvergüenza. Como un tahúr, como un trilero. Un embustero. No tiene prestigio de ningún tipo. No tiene credibilidad. Todo el mundo sabe que es un personaje sin palabra, que está chantajeado incluso por Marruecos. A saber lo que le habrá pillado Marruecos. Pues claro que el responsable es él. Claro que el único responsable es él. Es que hace falta ser muy listo para verlo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Lo ve todo el mundo, menos el que lo tiene que ver. Que sigue ahí y seguirá ahí. Y seguirá ahí hasta que instancias superiores no lo echen. Tenerlo claro. Porque estas cosas funcionan así. Hasta que de instancias superiores, por encima de Pedro Sánchez y por encima del Partido Socialista y por encima incluso del jefe del Estado, digan márchate, no se va a ir. Y para más información, aquí en el canal El Arconte, suscríbete al canal de Telegram también, y por supuesto, dale un like para seguir creciendo y para seguir trayéndote las noticias más jugosas. Venga, gracias y hasta la próxima.